Muy buen día para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos una jornada más aquí en Campo Directo. Una nueva edición, la 124, en este día sábado, fin de semana, con un poquito más de temperatura en la región central de nuestro país. Comenzamos recordándoles nuestro portal de internet, es el www.agromagazine.tv, donde usted encontrará toda la información que desarrollamos día a día en nuestra producción de Campo Directo. También estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, para que usted comparta todos nuestros comentarios, todas nuestras informaciones. Comenzamos rápidamente con los titulares de los temas que desarrollaremos hoy sábado. Avances del 25º Congreso de APRECID y 7º Congreso Mundial de Agricultura de Conservación. Una confluencia entre nuestra generación y la gran oportunidad. Bajo el lema Conservemos hoy para un futuro sostenible, se llevará a cabo la tercera jornada provincial de suelos en La Carlota, Los Adelantos. Los fabricantes cordobeses de maquinaria agrícola festejaron sus 10 años con una jornada de charlas sobre la actividad y la actualidad económica de nuestro país. Creativa presentación de productos de la fábrica de autopartes Soypren, que reunió la tecnología con sus clientes. Viajamos a Buenos Aires para la presentación de un nuevo sistema de siembra de maíz, el estudio del suelo para la mejor semilla híbrida. Te ofrecemos la segunda entrega de la presentación de Indicagro y te contamos los detalles para evaluar tu actividad. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Cotreco, higiene urbana, www.cotreco.com. Y a partir de este momento comenzamos a desarrollar toda la información que tenemos previsto en Campo Directo. Nos vamos a la ciudad de Rosario porque allí se realizará del 1 al 4 de agosto el Congreso Anual de APRECID. Esto será en el Centro Metropolitano de la ciudad de Rosario y este año lo denominan Kairos. Estuvimos dialogando con el presidente de la institución, el ingeniero agrónomo Pedro Viñó, y también con el delegado en la provincia de Córdoba, el ingeniero agrónomo Edgar Ramírez. Bueno, 25 años, ¿no? Es una generación, justamente la bajada de Kairos, la era de los nativos sustentables tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros somos una generación que hace, desde que empezamos a trabajar, las ideas de la sustentabilidad estaban vivas, ¿no? Y las expectativas son enormes. Además, al mismo tiempo, somos huéspedes del 7º Congreso Mundial de Agricultura de Conservación, junto con la Confederación Americana de Asociaciones para la Agricultura Sustentable. Así que me parece que va a ser una oportunidad muy grande de mostrarle al mundo, porque convengamos que va a venir prensa de todo el mundo, productores de todo el mundo, preocupados en la forma de producir, demostrarle al mundo qué es lo que estamos haciendo en Argentina, este desarrollo que tenemos ya hace varias décadas de ponerle foco a producir cuidando el medio en el que nos movemos, teniendo en cuenta la sociedad. Desde ese lugar me parece que tenemos una oportunidad enorme. Y trabajando en red, como lo hacemos hoy. El Congreso Mundial es un congreso que se hace cada 3 años. La última vez, la 6ª edición, fue en Canadá. De ahí se eligió que la 7ª sede tenía que ser Sudamérica. Argentina agarró el guante. Y APRECID, dentro de las instituciones, es lo que lo estamos llevando adelante. La particularidad que tiene que va a ser un día más. O sea, va a ser de martes a viernes. Es del 1 al 4 de agosto. En el Metropolitano en Rosario, y va a tener 2 salas dedicadas exclusivamente al Congreso Internacional, con disertantes que hablan más sobre la problemática general de lo que es cambio climático, bueno, todo lo que no es tan técnico y puntual como es el nuestro, porque nosotros abordamos problemáticas puntuales de lo nuestro, esto es global,
y después dentro de lo nuestro con la misma modalidad de siempre, con las plenarias, con las, los paneles, con los talleres, así que, y con el Cubadis, con las agendas CQ, mucho de interacción público-privada, muchos de los trabajos que estamos haciendo durante todo el año con los distintos ministerios y distintas provincias, así que bueno, tenemos muy buena expectativa como todos los años. Bueno, este año estamos con máxima expectativa porque si bien para nosotros es la fiesta de la agroindustria del año, es el momento donde nos juntamos todos a compartir todo lo que estuvimos haciendo durante el año, pero también a intercambiar problemas que tuvimos para ver cómo solucionar, también escuchar a los que nos marcan qué se viene y para lo que estamos preparados. Ojalá nos ayude no solo a mejorar, para hacer las cosas bien a todos los que estamos involucrados, sino para lograr confianza con la sociedad que tanto nos incrimina y piensa que hacemos tantas cosas mal, que no solo podamos estar más cerca, sino que fortalezca el compromiso de hacer cada vez las cosas mejor y darles tranquilidad a toda la sociedad en su conjunto, como orgullo argentino, para poder colaborar con el país y también con el mundo. Así que con muchísimo entusiasmo, la verdad que es un gusto trabajar con un grupo enorme de socios. Vamos a tener casi 300 disertantes, 11 salas en simultáneo. No hay congresos en el mundo que se parezcan al de Apresid. Los invitamos a todos a compartir sus experiencias, a venir a contarnos cómo están viendo las cosas, porque de esa forma crecemos del 1 al 4 de agosto en el Metropolitano, allí en Rosario. Y en esta semana que comienza, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba organiza la tercera jornada provincial de suelos. Esto será en la ciudad de La Carlota, precisamente el día jueves 27 de julio. Estuvimos dialogando con uno de los integrantes de la comisión del colegio, el ingeniero agrónomo Gustavo Moretti. Ya haciendo los últimos ajustes para la jornada, va a ser el jueves próximo. Jueves en La Carlota, así que los estamos esperando a todos para allá a participar de la jornada. La temática de este año es hacer una especie de recuento de todas las temáticas tratadas anteriormente y basarnos en el territorio como espacio de consenso y bueno, tratar de darle una vuelta más de rosca a la conservación de suelos, que es una tarea preponderante del ingeniero agrónomo y, bueno, desde ya la responsabilidad de toda la sociedad para preservar el recurso natural, ¿no? La idea de las jornadas no es que sea exclusivamente para ingenieros agrónomos, de hecho es abierta. Nosotros lo que tratamos de que participen son los estudiantes de las facultades, los productores, los vecinos de las localidades, de cada uno de los pueblos, y, bueno, desde ya los ingenieros agrónomos, por supuesto, que tenemos que tratar de juntar voluntades ahí, ¿no? Este año nace un poco la inquietud de la delegación de Carlota, de la cual participa el presidente del colegio, y bueno, había un grupo de gente ahí que se la puso al hombro y bueno, la llevó adelante en la localidad de Carlota, que no está exenta a los problemas de erosión hídrica y eólica que hay en muchas de las localidades. Este año, con la implementación del programa de buenas prácticas, se ha logrado que el curso tenga 8 puntos de aporte para la capacitación de los productores. Va a estar la mesa del Ciudadano Digital para los productores que no hayan todavía realizado su Ciudadano Digital nivel 2, lo pueden hacer ahí. Y por supuesto, desde el colegio apoyamos todas las iniciativas que hace el gobierno de la provincia para avanzar en la temática esta, ¿no? La jornada comienza temprano, a las 8:30 las acreditaciones, para arrancar bien tempranito, y probablemente hasta las 5:30 estemos ahí. ¿En qué lugar va a ser esto? En el Teatro Municipal de la localidad de La Carlota, y bueno, va a haber un algo para comer al mediodía, una picadita, un lunch, así que bueno, va a ser toda la jornada completa. Vamos finalizando el primer bloque de Campo Directo. Les contamos que la Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas y Agrocomponentes de la provincia de Córdoba cumplió esta semana 10 años y lo festejó con una serie de charlas y disertaciones en la ciudad de Córdoba. Dialogamos con el presidente de esta asociación. Auspicia, Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. En una reunión en Federal Córdoba decidimos que el sector no tenía ni la visibilidad
ni la presencia que creíamos. Y un grupo, nos juntamos y ahí mismo redactamos en forma manuscrita el acta que dio origen a esta institución que se denominó FAMAC, que es la Asociación de Fabricantes de Máquinas Agrícolas y Agrocomponentes de la provincia de Córdoba. Pero previo a eso ya había una intención y sin querer transformamos esa intención en una realidad. Pero creo que lo que más destacamos es que realmente puso en escena lo que representa la maquinaria agrícola para la provincia de Córdoba. Hace 10 años atrás tal vez no se hablaba o no tenían dimensión en la provincia del potencial que tiene el sector. Hoy estamos hablando de 11.000 puestos de trabajo directos, estudios sectoriales hechos, cuánto exportamos, en cuánto participamos de la economía del PBI de la provincia y sobre todas las cosas, en cuánto colaboramos en todos esos pueblos o ciudades del interior en la cual tenemos la mayoría de nuestra presencia, en una oportunidad de trabajo, en inclusión social en serio. No estoy hablando de la inclusión social de un subsidio, eso no es inclusión social. Inclusión social es un trabajo digno. Y más allá de las vicisitudes y los problemas que tenemos o que hemos tenido y los riesgos que hemos corrido y las dificultades que tuvimos muchas veces en estos años, he de destacar la responsabilidad social que tiene el sector. Porque si bien con nuestro dependiente hay una relación laboral como tal, hay una relación que termina siendo de amistad, porque compartimos ciudades muy pequeñas o pueblos muy pequeños en donde terminamos siendo amigos. Entonces a lo mejor no sucede en las grandes urbes, nosotros vamos mucho más allá de lo que es una decisión gremial o una decisión empresaria en cuanto tenemos que preservar fuentes de trabajo. Y eso creo que es una cosa que le hemos puesto en escena, la estamos destacando y creo que es muy importante destacar. Porque eso hace grande un país también, porque si a la gente le va bien, al país le va bien. Portones adentro podemos trabajar mucho en mejorar nuestro proceso productivo y ser lo más eficiente posible. Portones afuera tenemos que conseguir a través de instituciones como esta, con aquellos que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, que entre todos cuidemos estas empresas para darle el marco de competitividad que nos hace falta. Nosotros no rehuimos a la competencia. Forma parte de la esencia. Nosotros no podemos pedir vender afuera y que ellos no nos vendan. Entonces tenemos que ser competitivos, tenemos que ganar la publicidad y vender mano de obra, vender tecnología, vender innovación al mundo. Y ese es el desafío. Y el otro desafío es que a lo mejor de acá a 10 años, muchos no están, pero otros muchos se sumarán. Y tal vez, como dije en el discurso, tendremos la opción de brindar con nuestros hijos por el anhelo de nuestros abuelos. Y eso es un buen resultado. Nosotros en realidad, en el tema de educación, sobre todo en las universidades argentinas, es muy conservadora la universidad, ¿no es cierto? Y entonces trata de acompañar, pero nunca se adelanta muchas veces a esto, y los cambios son lentos. Nosotros venimos haciendo un gran trabajo con las políticas de Estado, estamos peleando a nivel nacional en cambiar esta rigidez de los contenidos, de la formación de las personas, y en que sean más dinámicos, más flexibles, porque necesitamos ir adaptándonos a estos cambios que cada vez son más vertiginosos. Y digamos, cada carrera tiene su particularidad. En el particular nuestro, nosotros tenemos una gran base que va a seguir existiendo, porque por más que la tecnología me venga a poner un robot que me ayude a hacer una tarea, la tarea en sí de trabajar la tierra sigue siendo la misma que hicieron nuestros abuelos a mano. En vez de un surco o una reja, ahora tenemos una máquina que tiene un montón de sistemas, y aquí es donde creo que viene. Nosotros creemos que lo que se viene en el futuro es que la programación va a pasar a ser un contenido básico de la formación de cualquier niño, de cualquier persona, como la matemática, la estadística, la lengua. ¿Por qué? Porque todo está basado en nuestra vida futura, y ya lo estamos viendo en el día de hoy, a través de los software y de los programas. Entonces la alfabetización tecnológica creo que va a pasar
por este lado, ¿no? Por el lado de la programación, y dejar de ser meros consumidores de la tecnología y pasar a adaptarla como corresponde, o sea, conocer la tecnología para poder hacer un mejor uso de la misma, porque bueno, nos va a tocar en el futuro, y ya nos está tocando en el presente, interactuar permanentemente con esto. Obviamente, estas herramientas, como te digo, usan los conocimientos básicos que nosotros tenemos. Por eso digo que esto no va a suplir a los conocimientos básicos. Lo que tenemos que ver es la aplicación de los conocimientos que nosotros tenemos y cómo vamos a adaptarnos a estos nuevos sistemas que, como te digo, va a ser mucho más tecnificado y, por lo tanto, necesitamos de conocimientos de programaciones para poder entender de cómo debemos hacer la tarea que nosotros sabemos o hemos estudiado que debemos hacer. Creo que el sector agropecuario, el sector agroindustrial, de maquinaria agrícola, agrocomponente, es uno de los sectores que más ha evolucionado. Y esto tiene que ver con la política que yo, desde el primer día que yo he asumido, nosotros no podemos tener todo en la universidad. Nosotros es imposible acceder a todo eso. Y la única forma de acceder, que en realidad sí es una cosa y simple, es a través de la vinculación público-privada con todas estas empresas, porque es la única manera que nosotros podemos acompañar este proceso. Entonces, creo que la investigación aplicada de la responsabilidad que tiene la universidad es un paso que tiene que ver con esto de la vinculación público-privada. En realidad lo que nosotros necesitamos que se tecnifique, porque si vos querés producir más biomasa necesitas innovación y tecnología. Y una de las bases nuestras es el sector casualmente de maquinarias agrícolas, de pulverizadoras, de cosechadoras, porque vos sabés que tenemos que ser eficientes en el contexto de producción. Por eso nosotros estamos apostando, se hizo todo un sistema de subsidio de tasa para que se venda más maquinaria agrícola en general, y en particular algunas, como nos ponen muy contentos, como son las sembradoras, donde estuvieron prácticamente 4 años sin hacer una reposición, sin hacer un cambio, y entonces quedó todo un plantel de maquinarias viejas que nosotros creemos que hay que tecnificarla, hay que traerla, y para eso hay que darle al productor la posibilidad de compra. Así que en eso estamos trabajando firmemente en la maquinaria agrícola, y bueno, indiscutiblemente lo que queremos es que sea una de las herramientas de poder potenciar la mayor producción de biomasa para después transformarla en alimento y bebida o en bioenergía. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 4.260 pesos, maíz, 2.440 pesos, trigo, 2.800 pesos, sorgo, 2.000 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, te cuento un remate, al final se armó un remate de 1.036 cabezas encerradas hoy acá en Jesús María, con muy buenos precios. La verdad es que hoy teníamos un consumo encerrado espectacular, mucho novillito entre 300, 310, 320, hasta 350 kilos, muy bueno de punta a punta, con valores entre los 35 hasta 36.50, 36.60. La hembra de la misma categoría con precios muy similares, entre los 34, 36.20, 36.30. No había mucho novillo pesado, lo que había siendo bueno también, con valores entre los 33 a 34.20, 34.30. Los toros súper bien, como siempre, una torada espectacular. Hoy había casi 100 toros, con valores entre los 22 hasta 27, 27.50, algún torito más joven. Muy buena la torada de hoy. La vaca entre los 19.50 hasta 21 pesos, la vaca buena. Alguna vaca invernada entre los 14 y 15 pesos. Y después el ternero livianito, que no tan liviano. Hoy el ternero más liviano pesaba 150, 160 kilos. Vendimos hasta 41 pesos un lotecito acá en la punta. Y después entre los 35 y 37 pesos, muy parejo, de entre 100 y 200 kilos, te diré, macho y hembra. La verdad que un gran remate el de hoy y con muy buena hacienda. En el predio de la Sociedad Rural de Jesús María ingresaron a la venta 1.036 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 35 pesos con 75 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 34 pesos con 20 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 35 pesos con 15 centavos.
vacas buenas, 20 pesos con 35 centavos y toros, 24 pesos con 60 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 15 centavos y terneros de 150 a 200 kilogramos, 36 pesos con 35 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate el lunes 24 de julio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 17 pesos con 6 centavos para la compra, 17 pesos con 46 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa aquí en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Creativa presentación de productos de la fábrica de autopartes Soypren, que reunió la tecnología con sus clientes. Viajamos a Buenos Aires para la presentación de un nuevo sistema de siembra de maíz, el estudio del suelo para la mejor semilla híbrida. Te ofrecemos la segunda entrega de la presentación de Indicagro y te contamos los detalles para evaluar tu actividad. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate. CEFAR PLA. CEFAR Riego. Nueva tolva autodescargable GEA. Diseño innovador y robusto. Gran velocidad de descarga. Fácil de maniobrar. GEA. Robustez. Que se siente. Tarjeta Bancor Agro te pone en marcha. Compra combustible e insumos en YPF directo hasta en 180 días a tasa cero. Más información en www.bancor.com.ar. A partir de este momento comenzamos el segundo bloque de Campo Directo. La fábrica cordobesa de agropartes Soypren realizó un importante y creativo evento junto a potenciales clientes, principalmente fabricantes de maquinarias agrícolas. Estuvimos allí presente como medio exclusivo la palabra de los protagonistas. Soypren es una empresa fabricante de equipos hidráulicos para maquinaria agrícola, vial y la construcción. Soypren en los años 86 era autopartista y con una visión de los tres socios que querían tener un producto propio y una comercialización directa y no estar dependiendo de un mercado autopartista, lograron innovar en un producto hidráulico para la maquinaria agrícola y ahí nace Soypren con sus primeras bombas y válvulas en ese entonces. Nosotros surgimos como una alternativa más, de menor a mayor, respetando a nuestros competidores, pero sí ofreciéndole una diferencia de servicio y de tecnología. Nosotros fabricamos bombas, válvulas o hidráulicas y hemos hecho alianzas estratégicas con otros componentes de todo el sistema hidráulico. Es todo un sistema que se incorpora tanto en el tractor como en la maquinaria agrícola. Bueno, Soypren está vendiendo tanto en el mercado de reposición como en el OEM, tanto a nivel nacional como a nivel exterior. Nosotros, el 70% nuestro de nuestra producción va al exterior y el 30% nacional. Tanto en el nacional como en el exterior tenemos fábricas que estamos saliendo de primera línea con nuestros productos.
Y el sistema hidráulico tiene un, hoy combinándola con la electrónica, simplifica muchísimo los movimientos de la máquina y a su vez grandes esfuerzos con pocos fierros, digamos, así vulgarmente le llaman. En sembradora ahora hay una tecnología que es siembra de automática, en la cual siembra, en vez de tener mecanismos mecánicos, se reemplaza por hidráulica. Mira, este evento tiene como objetivo principal mostrar a las fábricas y a los distribuidores nuestros acá en Argentina todos los desarrollos tecnológicos que hemos hecho para el sector, que lo estamos exportando al mundo, traerlos acá a la Argentina. ¿Sí? Representa para ellos tener una alternativa de mucha tecnología, pero en vez de ir a buscarla afuera, importarla, ofrecérsela directamente a nosotros. ¿Quiénes son los que han venido hoy aquí? Acá lo que tenemos, nosotros tenemos 23 fábricas de tres industrias. Está la industria agropecuaria, está la industria vial y está todo lo que es equipamiento vial, industria. Nosotros le venimos a proponer todo lo que es la electrónica aplicada a la hidráulica. ¿Sí? Entonces, con el orgullo de decir que somos los únicos fabricantes que le podemos ofrecer, diseñar y desarrollar esta tecnología para sus necesidades. El objetivo es que ellos vean la capacidad de desarrollo y cómo nosotros los podemos acompañar en las tecnologías que hoy se están usando en el mundo para que ellas las puedan aplicar y usar en sus diseños y desarrollo. Decidimos venir a ver qué productos nuevos tenían para presentar, dado que es una empresa nacional que nos está ofreciendo una muy buena tecnología. Nosotros tenemos una amplia línea de productos. Dentro de esta línea de productos tenemos una unidad de negocio que es Luxion, que se dedica a la fabricación, desarrollo y fabricación de equipos de transporte, semirremolques y todos los montados sobre camión. En estos equipos es muy interesante poder llegar a aplicar esta tecnología para el manejo con control remoto de los diferentes movimientos, siempre pensando en los movimientos hidráulicos, siempre pensando en la seguridad del operario. Bueno, nosotros somos una empresa que se dedica al rubro de la higiene urbana, hacemos todos los equipos referidos a eso, de recolectores, barredores, desobstructores, cajas volcadoras, toda la amplia gama de lo que implica la higiene urbana, para empresas privadas como empresas públicas. Y la mayoría de estos equipos requieren o utilizan este tipo de equipamiento en la parte hidráulica. La mayoría, para no decir el 100%, utiliza una parte hidráulica, seguramente. Por más que sea chico o grande, una bomba hidráulica, una válvula hidráulica está siempre presente. Así que, obviamente, soy PREN y Econovo, digamos, puede llegar a ser una excelente relación comercial. En la mayoría de nuestras máquinas hay hidráulica de por medio. Nosotros tenemos máquinas del tipo como extractoras de cereales o mixer, acoplados mixer, que llevan este tipo de válvulas, y también motores hidráulicos, que son los productos que Livenza o Soypren nos están proveyendo a nosotros. Es la mejor estrategia, inclusive nosotros dentro de Ombú muchas veces lo hemos hecho también con nuestro cliente, presentando productos nuevos y brindando un marco de camaradería como este, donde es una reunión amena y donde podés mostrarle al cliente la fábrica, podés mostrarle los productos. Nosotros como fabricante lo hemos hecho sobre fin de año con una cena, ellos lo han hecho con una jornada que ha durado todo el día y como te digo, viendo productos nuevos, hablando de estrategias de venta, de innovación, de calidad, de muchas cosas que hoy hay que apuntar para estar en la cresta de la ola y tratar de estar lo mejor posicionado posible para dar una buena solución a nuestros clientes.
Se reunió el Consejo Regional de Cuencas en Corral de Bustos. El ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, presidió el encuentro del que participaron 100 personas. Se avanzó en la ejecución de trabajos en zonas complicadas por excesos hídricos. Uno de los temas específicos que se trató fue la situación de los productores que tienen sus establecimientos en la zona de la Laguna La Blanqueada. Se determinaron acciones inmediatas para poner operativo uno de los caminos rurales que sirve de acceso y desde recursos hídricos se detallaron los trabajos que se desarrollan en el lugar para el ordenamiento de los excesos de agua. Ya se observan daños en cultivos de invierno. El INTA Jesús María relevó esta semana distintos lotes del norte cordobés observando algunos índices preocupantes. Para trigo en el norte de Córdoba se observan las primeras pústulas de roya anaranjada en los materiales más susceptibles debido a las condiciones ambientales favorables de fines de junio y principios de julio. En lo ambiental pueden observarse daños por las fuertes heladas en las puntas de las primeras hojas. En tanto para garbanzo hay reportes de aparición de los primeros síntomas de rabia del garbanzo causadas por Ascochita rabiei durante los primeros 10 días de julio. Al igual que en trigo, también se observan daños por heladas, mayormente en lotes tempranos. Otra breve pausa en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. Viajamos a Buenos Aires para la presentación de un nuevo sistema de siembra de maíz, el estudio del suelo para la mejor semilla híbrida. Te ofrecemos la segunda entrega de la presentación de Indicagro y te contamos los detalles para evaluar tu actividad. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. En Apresid cumplimos 25 congresos intercambiando experiencias para una producción más sustentable. Tenemos la oportunidad de compartirlo con el mundo. El tiempo es nuestro. Esta generación debe lograrlo. Kairos, el tiempo de los nativos sustentables. Del 1 al 4 de agosto, Centro de Convenciones Metropolitano, Rosario. Transcurre el tercer bloque de Campo Directo y nos vamos a la ciudad de Buenos Aires porque la firma Monsanto, a través de sus maíces de Calv, presentaron prescripciones, el nuevo programa tecnológico para evaluar minuciosamente nuestros lotes. ¿De qué se trata? Estuvimos allí presentes. Este es el informe. Bueno, la idea fundamentalmente es porque estamos muy orgullosos de tener un producto que en definitiva es una herramienta genial y muy, muy interesante para un salto y una revolución tecnológica en el campo, ¿no? Es decir, el productor hoy va a poder tener, probando esta herramienta de las prescripciones de Decal, la posibilidad de tener la mejor prescripción o recomendación para su campo con una precisión muy, muy, muy precisa y creemos que es revolucionario desde el punto de vista productivo y de productividad, ¿no? Es el primer paso de muchos pasos que viene, es decir, es la primera herramienta que se le brinda. Hoy lo que se le da es una prescripción donde se recomienda la densidad de siembra con 10 metros cuadrados de precisión, pero en el futuro van a venir recomendaciones adicionales, ¿no? El productor es el que elige, en definitiva, qué nivel de riesgo quiere tomar de cara a una campaña. Nosotros lo que hacemos es darle herramientas para que tome la mejor decisión, pero la definición es una definición del productor, siempre.
el objetivo de este producto es entregar al productor mayor rendimiento con el uso de buenas prácticas agronómicas y llevar a un nivel de precisión de lo que nosotros entendemos como la agronomía, de la semilla, las prácticas de manejo y el ambiente de una manera más precisa o la más precisa posible, que es cada 10 metros. 10 metros por 10 metros nosotros estamos haciendo un ajuste de todo ese sistema para hacer más eficiente el uso de los recursos. Año tras año, nuestros programas de mejoramiento entregan híbridos que generan un aumento en el rendimiento y que cuando vemos los promedios de rendimiento en el país, esa ganancia genética no está siendo expresada, no está siendo considerada o vista por el productor. Entonces, nuestra propuesta es tratar de disminuir esa brecha, tratar de acercar esa brecha, y gran parte de esa brecha, la responsable de esa brecha, es quizás el ajuste de las prácticas de manejo de cada uno de nuestros productos. Nosotros con esto, comparándonos con lo que el productor hace habitualmente, logramos un 6,2% más de rendimiento, pero a su vez también medimos algunos indicadores, como por ejemplo el riesgo de haber hecho una u otra práctica de manejo, y logramos reducir de alguna manera el riesgo que el productor tiene que asumir en un 40%. La prescripción tiene ese detalle. Se confecciona a partir de escenarios productivos, se confecciona específicamente para cada híbrido y se lleva al campo en una precisión de 10 metros por 10 metros. Necesitamos que el productor se ingrese a la página web, que es https://prescripciones.decal.com.ar. Cuando el productor ingresa a la página, se va a dar de alta y va a generar una solicitud. Esa solicitud es una solicitud que va a disparar el requisito, el requerimiento a las empresas que nosotros tenemos un convenio, son empresas locales, muchas de ellas son de Córdoba, y que esas empresas se van a poner en contacto en las 48 horas con el productor para ir a tomar estos datos. Estos datos van a ser cargados nuevamente a la página por parte de la empresa y el productor va a ser avisado cuando esté todo listo para hacer la prescripción. Elegir el modelo productivo y el híbrido a sembrar, y ese proceso lo pueden hacer cuantas veces quieran hasta el día mismo de la siembra. El productor tiene solamente el costo de la toma de información o de muestras del campo. Eso se lo cobra, es un convenio que tiene directamente con la empresa tercera, esta que nosotros hemos homologado. Y nada más, nosotros estamos bonificando el 100% del servicio porque entendemos que esta es una ventaja que le da más rendimiento al productor y que tiene que ser expandida con mayor fuerza. Por eso no tiene ningún otro costo. Hoy todo nuestro equipo, el equipo nuestro de investigación, está trabajando en la componente de densidad más nitrógeno para poder hacer los ajustes de la misma manera. Reducir el 40% del riesgo del cultivo, aumentar el 6% de rendimiento pone el cultivo de maíz en una condición de competencia con respecto a otros cultivos de una manera especial. Lo que veíamos es que durante los últimos años nosotros generábamos una ganancia genética, o sea, nuestros híbridos que lanzamos al mercado generaban cada vez mayor rendimiento, pero no necesariamente ese mayor rendimiento era captado por los productores. Entonces, hace 5 años empezamos a trabajar en formas de acercarle no solamente el producto, no solamente el híbrido, sino las prácticas agronómicas en una forma simple y accesible. Por supuesto, aprovechando la introducción de tecnologías de agricultura de precisión y de ciencia de los datos que fueron, bueno, de alguna forma penetrando en nuestra industria durante los últimos años. Es empezar a ver la interacción con los ambientes. En ese sentido, hemos invertido mucho tiempo y hemos hecho una inversión de aproximadamente 115 millones de pesos durante estos últimos años para tener un banco de datos sobre la variabilidad de los ambientes, de los suelos en las diferentes regiones agrícolas del país, y empezar a trabajar entre el ambiente, el producto y las prácticas agronómicas y poder llevar a los productores esta solución de agricultura de precisión que son las prescripciones de cal. Una vez que está caracterizado el lote,
le damos la posibilidad al productor hasta último momento de elegir qué tipo de planteo quiere hacer. Si espera un año niño o si durante los meses previos a la siembra ha llovido bien y los perfiles están cargados, bueno, en ese caso puede apuntar a un ambiente niño. Si en cambio ha llegado la siembra, ve que la disponibilidad de recursos, en este caso agua, está más limitada, puede optar por hacer una siembra en un ambiente esperado neutro o niña, ¿no? Y en ese sentido son muy pocos pasos, es crear una cuenta, solicitar las prescripciones y ya el último paso es generar la prescripción, bajársela a un pendrive y ir a sembrar. Entonces, a medida que la sembradora avanza sobre el lote y en la prescripción encuentra un ambiente distinto, ajusta la densidad de semillas para que sea el óptimo. Hace 3 campañas que esta tecnología está siendo probada a campo. Tenemos más de 18.000 hectáreas sembradas con esta tecnología, con excelentes resultados. Estamos viendo aumentos de rendimiento que van de entre un 6 y un 10%. En la campaña 18, quiere decir la campaña de acá a 2 años, vamos a estar lanzando comercialmente también densidad y fertilización variable. Y también tenemos en camino de desarrollo, pero todavía nos falta también que la capacidad de los equipos de siembra que hoy están en el país no los permitan, poder variar más de un híbrido en un mismo lote, ¿no? Días 28 y 29 del Corriente, la Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba dictará el curso de posgrado Introducción al Uso de Modelos de Simulación de Cultivos. El objetivo de este curso es introducir a los participantes al uso de modelos de simulación de cultivos, considerándolos como una herramienta que provee información complementaria para la toma de decisiones. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina pone en marcha el curso de capacitación virtual Ganadería Subtropical. Será dictado por el Instituto Superior de Estudios Agropecuarios. El curso es gratuito pero con cupos limitados y está principalmente dirigido a productores ganaderos, profesionales del sector agropecuario y estudiantes avanzados de carreras afines. Las inscripciones se reciben hasta hoy. Una nueva pausa en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. Te ofrecemos la segunda entrega de la presentación de Indicagro y te contamos los detalles para evaluar tu actividad. Prepárate para superar tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Avanzar es lo que queremos. Para entonces hacerlo, nada nos detiene, ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP 3. PLA supera tus expectativas. IRAC presenta el 12º Simposio Internacional de Reproducción Animal. Los últimos avances en biotecnologías reproductivas al alcance de los profesionales de las ciencias agropecuarias. 30 de agosto al 1 de septiembre, Pabellón Argentina, Córdoba. Un nuevo concepto en servicio. Walcribi, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcribi, Ruta 13, Las Varillas. Comercializadora Pauni. Acércate y consulta por nuestras unidades nuevas y usadas. Tenemos un tractor para cada necesidad. Los mejores precios y financiación a tu medida. Ahora también con la más completa línea de maquinaria vial. En Comercializadora Pauni, no compras un tractor, te unís a la fuerza de la mayoría. PLA supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva.
La Sociedad Rural de Jesús María te lleva a la Expo Rural de Palermo. Salimos de nuestras oficinas centrales el jueves 27 de julio por la noche. Consulta por más info en www.srjm.org.ar. Último segmento de nuestro programa de Campo Directo aquí por la pantalla de Tele 8. Les presentaremos a continuación la segunda parte del programa de responsabilidad social que presentó la Bolsa de Cereales de Córdoba, llamado Indicagro. Vemos el informe. En este momento la provincia liderando lo que tiene que ver con las buenas prácticas. Nosotros aplaudimos esas iniciativas y esta iniciativa de la Bolsa también, en la cual hemos sido partícipes también de la construcción, así que el trabajo en red para nosotros es parte de nuestro ADN y hoy estamos aquí junto con nuestros amigos ofreciéndole una nueva herramienta a los productores para que se queden, que tengan la tranquilidad de saber dónde están parados en cuanto a la producción en los tres planos de la sustentabilidad. Así que totalmente alineados y aplaudiendo, como te decía recién, iniciativas como la de la Bolsa, que una vez más le brinda al productor la posibilidad de saber dónde está parado, de encontrar herramientas objetivas que le permitan tomar decisiones objetivas para mejorar sus sistemas productivos, teniendo en cuenta las generaciones que vienen, teniendo en cuenta la comunidad que nos rodea. Eso para nosotros es el camino, así que siempre vamos a estar al pie del cañón allí. Bueno, Francisco, en los últimos días de tu mandato como presidente de ACREA, en un evento realmente que posiciona el sector agropecuario muy sólidamente ante la sociedad. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento de que pase esto y de finalizar mi mandato, las dos cosas. Y bueno, también tengo la satisfacción de que esto se empezó mientras yo estaba en la comisión directiva y creo que es un ícono porque creo que es muy importante pasar del dicho al hecho. Hablamos siempre mucho de los empresarios, si es bueno o si es malo, pero nunca tenemos algo objetivo que lo mida y nos permita decir qué tan bueno o si viene mejorando o no. Esta herramienta empezó pensándose como una manera de comunicar hacia afuera, pero rápidamente terminó a la hora de implementarse o de empezar a trabajar su diseño, terminamos dándonos cuenta que en realidad lo más importante primero es cambiar nuestro comportamiento y medirnos a nosotros mismos. Primero tenemos que ser y después parecer. Este nuevo emprendimiento por parte de la Bolsa de Cereal y todos sus integrantes hace que podamos estar avizorando en toda la actividad agropecuaria, agrícola o ganadera, avizorando uso responsable de los elementos que la conforman. ¿Qué quiere decir esto? En el uso responsable de elementos que la conforman está la parte tecnológica y los elementos tecnológicos, que es el profesional, al cual nosotros debemos de no solamente cuidar, sino controlar y estar dando una mejor capacidad de que la actividad agropecuaria pueda gestionar y pueda ser aprovechada, no solamente las partes tecnológicas, sino sus profesionales, ¿no? Tenemos que trabajar todos los actores del rubro en conjunto, todos los actores del rubro. Bueno, que los argentinos a veces estamos en la coyuntura, en el día a día, lo cual es lógico con los problemas que tenemos, pero les decía que en la charla que los seres humanos necesitamos un propósito. Después de cierto ingreso económico, lo que nos da bienestar no es lo material, sino tener un propósito, contactos humanos, y como sociedad también necesitamos un propósito, y a veces siento que en la Argentina el día a día nos quita la posibilidad de soñar en grande, y Borges, en un momento también difícil, cuando Alfonsín fue presidente electo, todavía no había asumido, le dijo, señor presidente, los argentinos no solo tenemos el derecho, sino el deber de la esperanza, y me pareció una linda
frase para recordarla hoy cuando hablábamos del propósito que tenemos como sociedad. Yo recorro el país hace años y veo una gente increíble en Argentina. Tenemos que canalizar los esfuerzos para invertir en el conocimiento, lo que yo llamo el paradigma del conocimiento, que es cuidar los cerebros de los argentinos, de los niños, adolescentes, de los adultos mayores, nutrirlos bien. La pobreza lamentablemente genera un impuesto mental, un impuesto cognitivo. La pobreza genera conductas que perpetúan las conductas de pobreza. Mejorar la calidad educativa, mejorar la infraestructura, las instituciones. Ahí tenemos que poner la energía a los argentinos, no pelearnos unos con otros. Bueno, es muy importante que el agro, más allá de que me invite a mí, lo cual para mí es un honor y un privilegio, estoy muy contento de estar acá, que el agro empiece a reflexionar sobre el futuro, sobre el rol de los jóvenes, sobre cómo influir positivamente en la sociedad, con una responsabilidad social que todos tenemos. En la Argentina, con un tercio de pobres, los que estamos con el privilegio de poder comer y dormir cómodamente, tenemos una responsabilidad enorme. Es como si en una familia de varios hijos y uno es padre, ve que dos chicos de seis no comen o tienen problemas, uno no se dedica más a esos chicos. Y bueno, el agro me parece que hace muy bien en generar espacios como este con responsabilidad social. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Minutos finales de Campo Directo. Queremos agradecer a todos ustedes habernos acompañado en estos 60 minutos de información agropecuaria, pero no solamente hoy sábado, sino todos los días de la semana a partir de las 7:50 de la mañana. Nos posiciona como el programa agropecuario más visto de la televisión cordobesa, según el último informe de IBOPE. Queremos agradecer también y comentarles que nuestro teléfono de la producción es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Y les comentamos que esta semana estaremos cubriendo en Buenos Aires la Exposición Rural de Palermo. El próximo sábado tendremos toda la información de este importante evento. Desde ya, muchísimas gracias. Nos reencontramos con todos ustedes el lunes, bien temprano, 7:50, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchas gracias.